Buenas noches, queridos televidentes, nuevamente en sus hogares. Gracias por dejarnos penetrar ahí. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Damaris Aquino, pediatra aquí en nuestro pueblo de North Bergen y afiliada a diferentes hospitales. Hoy este programa Tu Salud Primero es llevado a ustedes por Holy Name Medical Center, como siempre. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, doctora Kelly. Muchísimas gracias. Un orgullo estar aquí en su programa y poderle llegar a su buena información a nuestros televidentes. Es muy importante llegar a la comunidad diferentes cosas que ellos tienen que saber y entender para el beneficio de evitar enfermedades, etc. Y es muy importante en su campo, que es empezando con la niñez, con el prematuro y la niñez, etc. Doctora, si usted nos pudiera decir en el primer año de vida del infante, ¿cómo usted lleva a cabo las examinaciones? ¿Qué recomienda usted a los padres de estos niños, las vacunas, etcétera? Yo creo que es un tema muy importante. Saber que en el primer año de vida es un año crucial en la salud del niño. Es un año donde existen, tiene la oportunidad del papá de ir a varias consultas con el doctor, de consultas llamadas de niño sano. Durante estas consultas, su doctor va a tener la oportunidad de pesar al niño, de medir al niño y ver cómo el niño está creciendo, si está creciendo a un peso adecuado y a una velocidad proporcionada. Además de tener contacto con el padre y saber cómo va el desarrollo del niño en general, todo su comportamiento, también tenemos la oportunidad durante esas visitas de niño sano de llegar a una forma preventiva en el caso de prevenir enfermedades, y me estoy refiriendo exactamente a la vacunación del niño. La vacunación es muy importante durante el primer año de vida. Y digo es importante porque la vacunación, actualmente existen 17 enfermedades prevenibles infecciosas por vacuna, y 13 de ellas se dan durante el primer año de vida. Importante eso. En su experiencia, ¿cuál es la mejor manera de que los padres lleven el niño al médico rutinariamente, cada mes, cada 3 meses? ¿Cómo es el proceso de las vacunas? Sí, a nosotros nos gusta especialmente ver al niño después que sale ya del hospital. Lo vemos realmente en los primeros cinco o seis días. Ya el niño muchas veces ha recibido la primera vacuna en el hospital, que es la hepatitis B. Se recomienda antes de salir del hospital, o si no, dentro de los primeros 2 meses de vida. Después, si el niño en caso que recibió la vacuna en el hospital, nosotros seguimos para la segunda dosis de la hepatitis B al mes de nacido. Al segundo mes, esa sería la segunda dosis de la vacunación, porque está de más decir que hay vacunas que no se inmunizan totalmente con una primera dosis, sino que el niño necesita más de una dosis para lograr estar totalmente inmunizado. Después de este mes de edad, que vamos a pensar que supuso ya la segunda dosis de la hepatitis B, pues debemos seguir al niño al segundo mes de edad. Al segundo mes ya el niño va a recibir una cantidad de vacunas, que muchas veces lo hacemos en vacunas que están combinadas, pero allí ya estaría recibiendo lo que es tétano, difteria, pertussis, estaría recibiendo también una dosis de neumococo y estaría recibiendo el rotavirus, que es muy importante para evitar diarreas por el rotavirus, que es uno de los que produce diarreas frecuentemente en niños pequeños. Ya a los 4 meses de edad tenemos otra vez una repetición de estas mismas vacunas de los 2 meses y otra vez hacemos otro booster a los seis meses de edad. Ya después entonces sería los 9 meses de edad, ya me estoy refiriendo a todos los Welchers, que es decir, a las visitas de niños sanos, quiero decir, que están durante el primer año de vida. Y después al año de edad ya el niño va a recibir 2 vacunas importantes, y me estoy refiriendo a lo que es a la varicela y al MMR, conocido también como lo que es el sarampión, la rubiola y la papera. Eso sería durante el primer año de vida. ¿Qué importante es la influenza y en este tiempo de primer año y evitar como las vacunas de meningitis? Muy buen punto, muy buena pregunta, y sí es muy importante que todos los padres sepan que la vacuna de la influenza o el flu está recomendada después de los 6 meses de edad, y cuando es la primera vez que el niño recibe la vacuna del flu se recomiendan 2 dosis con un intervalo de 4 semanas. Ese sería el primer año. Ya los años siguientes el niño recibiría una sola dosis por año en la estación donde la influenza se hace más alta en esa temporada.
En cuanto a la vacuna de la meningitis, no la estamos recomendando durante tú sabes, en esta temporada de vida, sino se recomienda después de los 11 años de edad. Estamos recomendando la vacuna de meningitis. Hay grupos muy importantes que deben tener la vacuna de meningitis, son los estudiantes del college. Cuando ya van a estos lugares donde hay más hacinamiento, en los dormitorios y todo esto, es muy importante asegurarse que su hijo a esta edad tenga esta vacuna de la meningitis. Sobre el tétanos y la difteria, ¿qué usted dice de esa pregunta? El tétano y la difteria definitivamente ha sido un problema de salud en el pasado, un problema de salud muy grande y un problema que está prácticamente muy bien controlado con la vacuna del tétano y la difteria. Esta vacuna necesita múltiples dosis, se comienza a poner desde los 2 meses de edad y se pone a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, se necesita otra inyección después de los 15 meses de edad. Y por último, se necesita una dosis alrededor de los 4 años. Bueno, no quiero decir a los últimos con los niños pequeños, porque realmente hay otra dosis más del tétano que se recomienda también después de los 11 años de edad. Incluso esta última dosis del tétano es el que nosotros llamamos Tdap, que también contiene, además de tener tétano, tiene difteria y tiene también un poco de pertussis por los últimos brotes en los últimos años de esta enfermedad, y realmente se ha visto que tiene un éxito después de esta vacuna en el control de la pertussis en niños más grandes y en adultos. Si yo fuera un padre con un niño que venga a usted y le diría, doctora, pero la incidencia de todas estas enfermedades es tan mínima, y el aumento en el autismo que puede ocurrir según ciertos sectores con las vacunas, etcétera, etcétera, y yo me sentiría mal inyectando a mi niño de esta vacuna, ¿qué usted me recomendaría si yo le pidiera su recomendación? Bueno, realmente eso es un tema bien controversial, la relación que tiene el autismo con las vacunas. Muchas personas tenían que haya una relación directa en el autismo con las vacunas, pero en múltiples estudios hechos se considera que las vacunas son seguras en el hecho de que no estén relacionadas con el autismo. Años anteriores se decía que un componente de la vacuna, que es el timerosal, estaría en contacto directo con tanto diagnóstico de autismo en el presente, pero realmente después de tantos estudios, además de que este componente ya no existe en este tipo de vacuna, pues entonces se ha llegado a la conclusión que el beneficio de tener la vacuna ante el riesgo de tener la enfermedad, pues es mejor tener el beneficio, y sin embargo las complicaciones o el riesgo de autismo sería mínimo, prácticamente nulo, y por eso es que el control de enfermedades infecciosas y así como la Academia de Pediatría continúan dando una recomendación de que es necesario ponerse toda esta vacuna. Volveremos entre unos instantes, manténgase en sintonía para seguir hablando con la doctora Equino. La salud está en tus manos. ¿Qué cómo cuidarte? Aliméntate bien, desayuna. Es la fuente de energía para comenzar el día. Ejercítate, pasea o camina, protege a tu corazón. Controla el estrés, date tu tiempo, comparte con tu familia y amigos. ¿Qué cómo cuidarte? Come ricas frutas y vegetales, hidrata tu cuerpo. Haz deportes, salta, patina o baila. Derrota las adicciones, no te lastimes, sé grande, sé valiente. Otra vez en sus hogares, queridos televidentes, gracias por dejarnos estar ahí con ustedes. Seguimos con la doctora Equino. Este es un programa, Tu Salud Primero, que es auspiciado por el Holy Name Medical Center. Y Damari, ya te devolví el estetoscopio porque tenía dos y era tuyo uno. Nos quedamos en la última parte para lo que te estaba preguntando. Como padre, ¿qué tú me dirías si ya yo te dije que estas vacunas casi en ciertas personas piensa que son obsoletas porque más de las enfermedades están curadas y casi no existen? ¿Qué tú me recomendarías para mi hijo? Sí, a pesar de que es verdad que muchas de las enfermedades prácticamente tienen una prevalencia muy mínima, existe todavía el riesgo en algunas enfermedades de que existan brotes o que existan epidemias, como es el caso, por ejemplo, del sarampión o la varicela. Por eso todavía, a pesar de que estas enfermedades se ven muy poco frecuentes y muchos pediatras jóvenes no han visto siquiera
el big contenido de unas enfermedades, el gran contenido de las enfermedades estas infecciosas. Sin embargo, está la posibilidad todavía, está el riesgo todavía de que puedan existir brotes más grandes, y por eso se recomienda que los niños se sigan vacunando. Hay otras enfermedades, por ejemplo, el polio. No se ve polio en los Estados Unidos desde hace años, es decir, prácticamente está erradicado el polio, pero no está erradicado el polio a nivel mundial. Existen países, por ejemplo, Nigeria, Afganistán, Egipto, donde todavía el polio sigue siendo un problema de salud. Y todavía existe la posibilidad ahí que por viajeros, porque que vengan o vayan, pues existe la posibilidad también de alguna reinfección con polio todavía en este país. Por eso se continúa haciendo el schedule de vacunación, es decir, el programa de vacunación sigue siendo el polio una de las vacunas importantes en que debe cumplirse todas las dosis en el niño. La obesidad. En los niños que nos comienza nosotros como latinos y como nuestra parte que comemos muchos carbohidratos, los arroces, los frijoles, los panes, etcétera. ¿Cuánta prevalencia usted ve en la obesidad en nuestra comunidad? ¿Cómo prevenir y qué enfermedades puede traer esto en el niño que pueden después en el adulto desarrollarse en otros problemas potenciales de mortalidad y enfermedades? Definitivamente, doctor Castel, definitivamente la obesidad es un problema grande hoy en día en los adultos y comienza a ser un problema grande en los niños. Vemos muchos niños obesos. La obesidad, a pesar de que va a ser un problema de salud importante para enfermedades como diabetes, como enfermedades del sistema cardiovascular, también es un problema importante en los niños desde el punto de vista psicológico. Los niños en las escuelas pues tienen quizás comentarios de sus amiguitos, no se sienten cómodos, disminuye la autoestima en los niños. La obesidad definitivamente es un problema muy grande en este país, donde es un país de consumo, donde hay chocolates todos los días, donde hay jugo todos los días. Programas que muchas veces los mismos televisión, por ejemplo, que hacen propaganda a muchos alimentos, los niños están mirando televisión todo el día, además de que es un sedentarismo para el niño que aumenta su obesidad, también está mirando todo el día productos alimenticios y están eso es lo que van a comer, eso es lo que quieren probar, y son dulces y son jugos y todo eso. Nosotros tratamos de hacer tempranamente tomar medidas con la obesidad, desde que empezamos a chequear el peso de los niños, poniéndolo en la curva del peso y la altura, haciendo partícipe a los padres de cómo está el problema con la obesidad de su hijo, tratando de hacer, por ejemplo, el colesterol, es algo que nosotros chequeamos desde los 3 años de edad, para tratar de preventivamente disminuir los niveles en los niños pequeños. Siempre es importante que su niño, yo cuando tengo un niño obeso en mi consultorio, trato de que él también participe y le digo, no es que vas a hacer una dieta, pero necesitas hacer un cambio en el estilo de vida. Nosotros siempre explicamos algo muy curioso para los niños, y yo le digo 5-2-1-0. 5, por ejemplo, le digo, no quiero que dejes de comer, quiero que comas 5 veces al día, pero 5 porciones saludables. El 2 sería que tratar de disminuir a 2 horas nada más diaria lo que es televisión, videojuego, computadora, todo lo que es sedentarismo, todo lo que es que no está prácticamente haciendo ningún tipo de actividad. El 1 sería, porque ya hicimos el 5, el 2, el 1 sería 1 hora de ejercicio diario, es recomendable a todos los niños, y el 0 sería 0 dulce, 0 jugo, 0 carbohidratos, 0 soda, 0 ice cream, 0 chocolate. Of course, si su niño va a una fiesta de cumpleaños, déjelo comer su cake ese día, déjelo comer su soda, tomar su soda ese día, pero no el diario. Me estoy refiriendo al diario que está el refrigerador lleno de soda, lleno de jugo, para que su niño esté contento, pero al final le está provocando un daño al niño. O sea, esté seguro de ir a su pediatra, de ver cómo está el peso de su niño en relación con su altura y poner un alto a si hay un problema de la obesidad cuanto antes posible, para prevenir estas enfermedades que son muy importantes en el futuro. También tengo entendido que la obesidad tiene relación también con los infantes en la falta de autoestima, y causa una depresión, la cual puede llevar a cabo un desenlace en otros problemas psicológicos, porque no se sienten aceptados con las muchachitas jóvenes, se sienten que se tienen que usar ropa más, y que no pueden ir a la tienda y comprar una ropa correctamente, etcétera, etcétera. Sobre esos niños, esos padres que
que lo tenemos todos, los pacientes que no escuchan, los padres que traen al niño para la vacuna, etcétera, pero no escuchan. ¿Qué otra cosa usted se sienta con ellos, le dice, aparte de hacer todas las cosas que usted dijo, qué otra cosa usted le recomienda? ¿Ir a un psicólogo, ser evaluado el niño de otra forma? Okay. Casi siempre con estos niños nosotros, por supuesto, les recomendamos también un nutricionista. Les recomendamos muchas veces cuando ya el niño tiene problemas de autoestima y ya el niño está teniendo problemas incluso bajando sus calificaciones en la escuela, porque esto se ha convertido en un problema para él y al mismo tiempo es un círculo vicioso. Como tienes la autoestima bajo, pues entonces comes más. Y comes más, se engordas más y te sientes peor y peor. Y entonces, cuando llega a este punto de vista o a este tiempo que el niño está en estas condiciones, pues claro, la consulta con un psicólogo muchas veces recomendada, muchas veces terapia, no solamente al niño, sino a su familia en general. A veces los padres también necesitan aprender cómo ayudar a su hijo. Cómo ayudar a su hijo con la dieta, porque si el niño quiere un paquete de papitas fritas, pues mira, aquí está el dinero y ve y cómprate el paquete de papitas fritas, porque le estás dando un gusto, pero al mismo tiempo le estás dando un daño, le estás haciendo un daño. Muchas veces necesitan también este tipo de terapia, este tipo de ayuda, este tipo de consulta para poder ayudar en cierta forma a su niño. Y como decía el doctor Gastel anteriormente, sí es verdad que muchos adolescentes cuando baja esta autoestima se sienten mal, por ejemplo se ve mucho en varones adolescentes cuando están obesos, pueden tener un poco de ginecomastia, es decir, aumentado su tejido mamario, se sienten muy mal, los ves caminando un poco encorvados hacia adelante, los ves que no actúan como otros niños de su edad. Estos niños hay que tratar de incorporarlos a un grupo de deporte, incorporarlos a actividades extracurriculares fuera del currículo de normal de la escuela. Para esto le ayuda al niño a levantar la autoestima. Nosotros muchas veces lo que hacemos es que seguimos al niño en un periodo más corto, dentro de un mes, dentro de tres meses, lo estimulamos a que baje de peso y cuando se presenten aquí siempre van directo a la pesa, ver si bajaron 2 libras, si bajaron 3 libras, van a estar contentos. Esto le ayuda, le estimula a seguir. Es decir, no se le puede dejar de la mano y decir el año próximo, ven a ver cómo está el peso, porque entonces el año próximo va a estar peor el peso y vamos a tener el problema más grande. So, hay que darle un seguimiento más seguido a estos niños. Si vamos ahora al otro espectro, hablamos de la obesidad, ¿nos puede tocar algo sobre la anorexia en los jóvenes? La anorexia también definitivamente es otro problema de la alimentación, pues si decimos así, es decir, va de la obesidad y la anorexia sería el otro punto donde muchos niños, y se ve mucho en adolescentes femeninas, que quieren estar demasiado entonces delgadas, es decir, la anorexia también es un problema de salud porque en esa situación los niños también pueden tener problemas psicológicos. Los niños muchas veces, los niños que tienen anorexia nerviosa, ellas tienen una autoestima también baja, se miran al espejo y se ven todavía gruesas, se ven gorditas y entonces todavía quieren bajar más, llegan a estar en un problema de salud y realmente también el psicólogo y en algunos casos hasta el psiquiatra podría ser necesario una intervención de estos niños porque se convierte realmente en un problema de salud. Volveremos en unos instantes a sus hogares y continuaremos con la doctora Aquino dándonos sus consejos pediátricos. Manténgase en sintonía. Mujer, ¿cómo estás ya acabada? No, pero si estoy gordísima. Ah, si tú estás gorda, entonces ¿yo qué vengo haciendo? Ay, otra que se me cae. La salud está en tus manos. ¿Qué cómo cuidarte? Aliméntate bien. Desayuna. Es la fuente de energía para comenzar el día. Ejercítate. Pasea o camina. Protege a tu corazón. Controla el estrés. Date tu tiempo. Comparte con tu familia y amigos. ¿Qué cómo cuidarte? Come ricas frutas y vegetales. Hidrata tu cuerpo. Haz deportes. Salta, patina o baila. Derrota las adicciones. No te lastimes. Sé grande, sé valiente. El consumo de cigarrillos entre los jóvenes ha crecido exponencialmente. La publicidad vincula el consumo del cigarro con deportes extremos y actividades recreativas. Si fumaras, no serías capaz de trepar montañas, manejar un Fórmula 1 o cruzar desiertos. Tu cuerpo y tus pulmones no podrían tolerarlo. Decile no al cigarrillo. Gracias
gracias, queridos televidentes, por mantener su sintonía aquí en su programa Tu Salud Primero, auspiciado por el Holy Name Medical Center. Seguimos conversando con la doctora aquí. Doctora, qué importante, ya hablamos del primer año de vida, pero qué importantes son las otras visitas, porque los pediatras, como sabemos, llevan al niño desde que nace hasta los 18, hasta los 21 años. Esos años después, venideros, los niños vienen más frecuentes o menos frecuentes. ¿Qué usted recomienda? Y cuando a ellos se hacen adolescentes que no quieren venir al médico. Uh-huh. Okay. Eso es un buen tema. Realmente sí es muy importante que el niño mantenga después del año de edad también las visitas de niños sanos con frecuencia. Después del año de edad tenemos ahí antes de los 2 años una visita a los 15 meses, a los 18 meses y después ya una visita por año. Es importante también esa visita por año, todos los años, a pesar de que ya el niño lo vemos aquí en la consulta un poquito menos frecuente porque va siendo un poquito más grande, se enferma un poco menos, pero la visita anual, es importante que el niño mantenga la visita anual donde se mide, se pesa el niño, otra vez vamos a ver cómo va el desarrollo del niño, cómo está creciendo, cómo va la velocidad de su crecimiento, si el niño está sobrepeso o está bajo peso, si el niño, cómo están sus signos vitales, incluyendo la presión, es decir, la presión sanguínea desde los primeros, ya después de los 3 años, prácticamente necesitamos tener por lo menos una muestra de la presión anual. Debemos también hacerle algunos test importantes al niño, como ver cómo está su visión. Le chequeamos también test de la audición para estar seguro que esto está bien. Cómo el niño está hablando, me refiero a los primeros años, los preescolar, es decir, los 2, los 3 años, si el niño tiene alguna demora del habla y entonces debe ir a una terapia del habla antes que comience la escuela y comience entonces problemas en la escuela por el habla del niño. Es decir, en la consulta del niño sano, realmente el padre tiene la oportunidad de preguntarle al médico de muchísimas cosas sobre su hijo, pero también el doctor tiene la oportunidad de ver al niño ese en una consulta sana y puede chequear bien todos estos parámetros para estar seguro que los niños se están desarrollando bien y no esperar nada más cuando el niño está enfermo, pues viene, pues el niño tiene catarro, pues se ve nada más el niño el catarro y entonces las otras cosas como que no se le da tanta seguimiento en esa consulta específica. Y es por eso que vuelvo y repito, la consulta de niños sanos es importante mantenerla. También hay algunas vacunas en algunas partes, tú sabes, en algunas veces, en algunas consultas, que es importante también revisar si el niño está al día, si tiene alguna vacuna pendiente, y entonces se aprovecha la oportunidad y también se pone al día el esquema de vacunación. Es decir, es muy importante mantener definitivamente esta consulta anual. ¿Y cuánto es problemático traer a los adolescentes para el seguimiento correcto? Bueno, señor, es un poco problemático, decimos yo. Los adolescentes cuando están aquí en la sala de espera esperando con los niños pequeños, ellos se sienten ya grandes, se sienten adultos y realmente no quieren esperar con los niños pequeños. Mami, todavía tú me traes esta consulta, ya yo estoy grande, pero entonces ya cuando llegan los... Eso lo tenemos ahí entre los 14, 15 años. Ya después cuando están los 18 se sienten felices que van entonces a los médicos de medicina interna y entonces ya se sienten más grandes y que van a salir para allá. Pero hay que estar seguro que los adolescentes también vengan a la consulta de niños sanos. También es importante que ellos miran todos estos parámetros de lo que es la visión, la audición, el peso, la presión arterial. Se chequen su colesterol anual, se chequen cómo está la hemoglobina, sobre todo adolescentes mujeres donde empiezan entonces cambios de la pubertad, comienza la menstruación, muchas de esas se hacen anémicas y entonces es importante tener cómo está la hemoglobina en esta etapa de la vida. Es decir, la consulta realmente de niños sanos es importante hasta que el niño ya se va completamente con los adultos, que me imagino que allá también tenga su seguimiento. ¿Qué es frecuente en su práctica usted ve en esta comunidad hipertensión infantil? La hipertensión infantil está muy asociada y lo vemos a la obesidad y lo vemos mucho en nuestros niños hispanos. Nos encanta ver los niños gorditos cuando son chiquitos, con llenos de rosca, y queremos mantenerlos gorditos, quizás sea un problema más bien cultural, a través de toda su vida, porque es como que niño gordito, niño sano. Y realmente debemos tratar de romper esa idea que tenemos, o esa imagen que tenemos de un niño saludable, porque la obesidad
y la hipertensión van muy de la mano y se convierte la hipertensión en un problema de salud, sobre todo en los adolescentes, cuando comienzan a hacer ejercicio en la high school, por ejemplo, están gorditos, la enfermera le toma la presión, si la presión está en los límites o está alta, y entonces tratamos de, al principio, mejorar esto con un problema más bien de dieta, de disminuir el peso, pero realmente sí es un problema de salud la presión alta en los niños, sobre todo en los adolescentes, y es algo muy importante que deben los padres siempre estar despiertos sobre esto, y cada vez que usted vaya a su doctor, preguntarle a su doctor cómo está la presión arterial de mi hijo, cómo está su colesterol, cómo va su desarrollo en general. Hablando del colesterol, sabemos que los niveles de colesterol para los adultos y los niños difieren. ¿Cuándo es que usted trataría a una persona, a un niño con triglicéridos altos para prevenir deterioramiento al páncreas? También los triglicéridos es un problema de salud cuando se aumenta, es decir, hablamos ya del colesterol, pero los triglicéridos es otro tipo de grasa que está muy relacionado y también puede estar elevado produciendo importantes daños en la salud de nuestros niños, como por ejemplo pancreatitis. Nosotros casi siempre tratamos de, cuando los niveles de triglicéridos están de ligeros a moderados, tratarlos con dietas y cambios en el estilo de vida, aumentando los ejercicios en niños y por supuesto dándole un seguimiento para ver si los niveles se van normalizando. Ya en casos severos, se dio un tratamiento un poquito más agresivo, quizás tendríamos la necesidad de utilizar algún tipo de tratamiento cuando ya vemos que estos niveles se pudieran asociar a un daño determinado al páncreas, por ejemplo una pancreatitis o otros problemas de salud. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de este programa Tu Salud Primero. Nuevamente estaremos con usted en el próximo programa. Seguiremos con la doctora Aquino hablando de la bronquiolitis y otras enfermedades del sistema respiratorio en los niños. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por invitarme a su programa. La verdad que ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a los televidentes. Se lo agradecen. Muchas gracias. Y estaremos con ustedes la próxima semana en el mismo horario en su programa Tu Salud Primero. Le hablo un servidor y Puerto Gastel. Buenas noches. El anterior programa fue traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de Holy Name Medical Center. Recuerde que nos puede seguir sintonizando a través de su canal comunitario de Cablevisión y Comcast.